The Assembly will hear an address by His Excellency Mr. Rafael Correa, President of the Republic of Ecuador. Señor Presidente, Excelencias, señores jefes de Estado y de Gobierno y representantes de los gobiernos del mundo. Permítanme iniciar esta intervención reflexionando sobre el compromiso de lucha contra la pobreza vigente desde septiembre del 2000, cuando 189 países suscribieron la Declaración de los Objetivos del Milenio. En virtud de ese acuerdo, nos comprometimos a cumplir hasta el 2015 con algunos propósitos básicos en el camino al desarrollo humano. Señor Presidente, Excelencias, creemos que tener la meta de vivir con un dólar más un centavo al día para supuestamente superar la pobreza extrema o evitar morir prematuramente, como podría colegirse de los ODM, no significa llevar una vida digna. Consideramos que es posible compartir identidades diversas, construir y recuperar espacios públicos, garantizar el acceso a la justicia, tener un trabajo que garantice el derecho a ganarse el propio sustento, tener tiempo para la contemplación, la creación artística y la recreación. Objetivos que ya se encuentran en el Plan Nacional de Desarrollo que ha puesto en vigencia el gobierno del Ecuador. Entendemos por desarrollo la consecución del buen vivir de todos, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. La iniciativa del gobierno ecuatoriano de mantener el crudo del campo petrolero ITT en el subsuelo, reserva que se encuentra en una zona ecológica altamente sensible llamada Yasuní, significa el compromiso de no explotar cerca de 920 millones de barriles de petróleo y, por tanto, conservar una de las regiones más biodiversas del mundo. El modelo Yasuní ITT que impulsa el gobierno ecuatoriano evitará la emisión de alrededor de 111 millones de toneladas de carbono provenientes de la quema del petróleo. El costo de oportunidad para el Ecuador de no explotar el crudo es por lo menos de 10 a 15 dólares por barril. Bebenca. 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 Sin embargo, Ecuador pide al resto de la humanidad una contribución de solamente 5 dólares por barril para conservar la biodiversidad, proteger a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que allí habitan y evitar las emisiones de dióxido de carbono. El total de la compensación solicitada al resto de la humanidad es de aproximadamente 4.600 millones de dólares. Por primera vez, un país petrolero, el Ecuador, donde un tercio de los recursos del Estado dependen de la explotación de dicho recurso, renuncia a estos ingresos por el bienestar de toda la humanidad e invita al mundo a sumarse a este esfuerzo a través de una justa compensación para que juntos sentemos las bases de una civilización más humana, más justa y sobre todo sustentable. Muchas gracias. Perdona la demora. Muchas gracias, presidente Correa. Tiene la palabra ahora.